Hello, good evening. Hello. Hola. Hola. Hola, teacher. ¿Ya están en grupo? Ya estamos aquí todos. Yo esperando que todos contesten. Hello, hello, pero Ah, yo creí que ya estaban en los teacher. Grupitos privados. No, no, todavía no, todavía no. Ya casi, solo Ah, que. okay. Ajá. Okay. No sé si alguien tiene alguna pregunta, una duda de con can o can't. Yes, teacher, I had a question about that. Tell me, Alex. My question is, in the case when you use can't or can't, in third person, we don't modify the verb. For example, when talk or when say something, for example, put three sentences in third person, I can say he walks. But with can, I was watching the video and he doesn't modify the verb. That is correct. That is correct. We don't, you always with can and can't, the verb is normal, never you modify. Perfect. Thank you, teacher. You're welcome. Any other questions? No, everybody else is okay. Yes, okay, teacher. Okay, perfect. So let's begin. Let's make our small groups. We are going to start. Hey, there we go. We're getting a couple more people. Okay, a few more. Just making sure. Okay. Any for the new people, any questions? Anything that's not clear from yesterday? Okay, today we're going to be looking at more about expanding the vocabulary about abilities and activities that we do. I'm going to take a picture and put it into the WhatsApp group. Maybe it's a little small, but I try because in the computer, let me see. One moment. Okay. Okay, can you see the screen? I think maybe it's a little small, but can you see the word, the vocabulary? Yes. Okay, so here, the idea for these activities is also what we have the with can. So as an example, when I ask a question, I can say, oh, can you bake? Can you bake a cake? Can you design a web page? Or when you make the sentences. When you make sentences, you say, I can. I can make a website. I can fix a car. I can do gymnastics. Okay? This is different than I do gymnastics. What is the difference? When you say I can, is you have the ability to do. When you say I do, is that this is an activity that is normal for you. So, for example, maybe me, for example, me, I can bake a cake, but normally I do not bake a cake. Do you understand the difference between can and do? Repeat, teacher. Okay. So, the can is the ability, when you have ability to do something. But not necessary, you do. Okay. For example, me, I have the ability to cook. I can cook. I can prepare. I can bake a cake. But normally, I don't bake a cake. It's not correct. I can't bake a cake.
because I don't bake a cake because it's not normal routine. And when it's normal, you only say the activity, I bake a cake. When you have the ability is when you say, I can bake a cake. Mm-hmm. Okay. Is okay or confusing? No, it's okay. It's okay? It's confusing. Okay, it's confusing. Okay, so I put here. Okay. ¿En qué momento utilizar el can't? Mm-hmm. Por ejemplo, yo estuve practicando una... Por ejemplo, yo lo utilizaba como I can't play soccer. Mm-hmm. Y I can't play basketball. Okay, it's correct. Correct. It's correct. So, for example, you can play basketball. No. No. You can play soccer. Uh-huh, no, I can't play soccer. Okay. So, for example, you can play soccer, but maybe you don't like to play soccer, or you don't want to bake, or you don't want to play soccer. So for this is I don't play soccer. Okay. Entonces, digamos, puedo, la, para, el, digamos, puedo responder, puedo cambiar, digamos, el complement de, la, de, esa, de mi respuesta. Uh-huh. Okay. Okay. Let's clear. Usamos can y can't para las habilidades, no necesariamente la acción. En caso, okay, en caso tuyo, you can play soccer. It's an ability, but maybe, you don't have time. You work too much. You are tired. You don't like. Then it's I don't play soccer, but yes, I can play soccer. Ah, okay. Thank you, teacher. You're welcome. You're welcome. It's okay for everybody. The difference between can and don't. Profe. Yes, Janet. Por lo menos sería I can't speak Portuguese. Como no puedo porque no tengo la habilidad. Okay. Pero digamos, digamos I can sing. Digamos. I can't sing, sería I don't sing, porque sí puedo cantar, pero que no cante bien es otra cosa. No, pero, no. Pero sí puedo cantar, ¿cómo? Sí, okay. I can sing, ajá. Okay, es correcto, but I don't sing. O sea, sí puedes, pero no lo haces o no te gusta. Ah, okay. Okay, por ejemplo yo puedo hablar otros idiomas, pero en la clase no lo hago. Por ejemplo, I can speak Chinese, but I don't speak Chinese in class. Ah, okay. Uh-huh. Entonces, la idea de... Es como elegir no hacerlo. Exacto. O por cualquier motivo, exacto. Lo elegís, que es diferente, pero eso es diferente porque cuando alguien dice, es muy diferente cuando vos vas a decir, I can't work, a comparado con I don't work. Y ahí es un buen ejemplo porque es más fácil entenderlo porque lo hacemos todo. Hay diferencia entre no trabajo comparado con que no puedo trabajar. Y el can't es eso. El can es no puedo trabajar o sí puedo trabajar. Por ejemplo, yo sí puedo trabajar. I can work. Pero no hay empleos. Entonces, I don't work. Okay. Perfecto, dicho. Más claro. Ahí está. Okay. Perfect. And today, the activity for today is we are going to practice asking the questions for these activities, for this vocabulary. Okay. This is the one in the WhatsApp. So the questions we begin with review. I say, Janet, can you bake a cake? Brenda, can you design a web pages? Or can you do gymnastics? Or I say, can you fix a car? First, the practice, the review, the questions and the answers. If the answer is short, yes, I can. No, I can't. If the answer with information,
For example, can you fix a car? No, I can fix a motorcycle. Ah, can you bake a cake? No, I can bake lasagna. For example, depend the answer. The answer is short or explanation is your decision. Y eso puede ser relacionado también, teacher, con, cuando digo, I can drive a car. Ajá, I can drive a car. Y digamos, I can drive a car. I can. Y digamos, I can drive a motorcycle. Correct, correct. Pues en realidad no puedo. Ajá, okay, okay. Yeah. Ahora, digamos que I can drive a car. Por ejemplo, yo, I can drive a car. Tengo licencia, pero no tengo carro. Entonces, I don't drive a car. En cambio, tengo moto, pero no tengo licencia de moto. Entonces, I drive a motorcycle. I ride a motorcycle. Okay. So, el can y el can't solo es para la habilidad, no necesariamente que lo haces. Cuando usas el verbo en sí, I cook, I bake, I speak, entonces estás diciendo que sí, efectivamente haces esa acción. Pero como la compañera había mencionado, no necesariamente lo haces bien, pero que sí lo haces. ¿Es okay? Yes. Yes, it's okay. Okay. Yes, do you have a question? Nope. No? Nope. Okay, then perfect. Now we're going to make the groups. We're going to ask the questions for the vocabulary and practice the answers. And then we're going to work in the different activities. Okay? Okay. Okay. Let's practice the questions and the answers. Teacher, no pude entrar al grupo. No problem, no problem. Ahorita ya le mando otra invitación. Gracias, teacher. Yo. Vale, te voy a hacer, quiero ver tres preguntas. ¿Con qué? Y te voy a hacer una también con doble word. A ver, vamos a ver, te voy a poner una. Ok, dice que English songs. Can you think English songs? ¿Cómo? Casi no se escucha. Ok, lo siento. Can you sing English songs? No, I can't. No, I can't. Ok. Perdón, me podí con otro, voy a hacer otro. Vamos a ver si así puedes, brave. Can you bake a cake? Oh, le voy a cambiar a cake. Le voy a poner una... Creo que lasaña, creo. Can you bake a lasaña? ¿O can you bake a lasaña? Yes, I can bake lasaña.
queridos maestros, cómo son de útiles ustedes para mí. Vale, entonces podría ser con ese ejemplo, ¿verdad? Can you play basketball? Ahora dijo que vamos a ver lo que ya mandó él al WhatsApp. Por ejemplo, can you bake a cake? Ajá, ahí ha mandado una imagen. Vale, por ejemplo, lo que usted dice, Sara, puede entrar como athletic, que como es como habilidades atléticas, digamos, por decirlo así, o de deporte. Por ejemplo, ajá, la pregunta que usted hace, can you play basketball? Entonces, mi respuesta sería no. Puede ser la básica diciendo no, I can't, no puedo, pero y puedo ahí dar la respuesta larga y puedo decir I can play soccer. Ajá, solo que le agrega but, porque dice usted no puedo, pero. Ah, pero, ajá, exacto. El but, ¿cómo? El but, es como ¿cómo pero. ¿Cómo se deletrea? B-U-T. B-U-T, abat, no, no es abat, es bat. Bat, ajá. Y ese se pronuncia. Es como que usted dice, no puedo, pero, ajá, no puedo esto, pero puedo lo otro. Entonces, esto sería, el bat sería. Pero, ajá, pero. Ajá. Y aquí es bat, así bat. Bat, ajá, bat. Y así como está acá en WhatsApp. Dice, bake a cake. Ajá, entonces él dijo que con esto nos hiciéramos preguntas. Por ejemplo, que yo le pregunte, can you bake a cake? Y entonces usted me responde, vean. Uh-huh. O can you design a webpage? Y usted responde. Uh-huh. Por ejemplo, si yo le pregunto, Jackie, can you fix a car? No, I can't. I can't. Ajá. But I can motorcycle. I can fix. I can fix motorcycle. Ajá. Exacto. Así va. Ajá. No, si yo le preguntara a Sara, Sara. Mire, usted no sé qué significa eso. Es como ajedrez. Ah, pues no, I can't. You can play the violin. No, I can't. You can ride a horse. Janet? Hi. The questions you ask are incorrect. Remember, it's not sentence, it's question. So you need to change. No, you can. It's can you? Can you play chess? Can you play the paint pictures? It's can you? Okay. Thank you. You're welcome. Mom, can you ride a horse? No, I can't. Impossible. I can't cook pupusas. No puedo hacer pupusas. Lo siento. Estamos igual. Es la única. Quiero ver otra. Por ejemplo, no sé. Tengo una. I can drive a bike. Back, I can ride a motorcycle, algo así se dice, motocicleta, motorcycle. Ajá. Motorcycle. Uh-huh. Ajá. Puedo montar bicicleta, pero no puedo montar motocicleta. Ok. Bueno, sería en mi caso, I can drive. Right. Can
try, se me olvidó cómo se dice, bicicleta. Bike. Bicycle. Bike. Is correct, bike. Bike. Mm-hmm. Okay. This is, I can drive, but I can't drive bike. So. No sé si lo hice bien. So. Okay. La primera ¿cómo sería? Parte, sí, es que uh-huh. Dijiste, I can't drive. No, I can't. Okay, then correct. ¿Puedo manejar? Mm-hmm, correct, I can. Pero no puedo manejar bicicleta. Ah, ya. Eso no quería decir. Perfecto, es que bicicleta no se manejan, se montan. Yeah. Entonces, sí, es. Se me olvidó otra vez. ¿Cómo mm-hmm. se monta? Es, lo acabo de decir con el caballo. Sí, yo, ajá. Pero es ride. Ay, sí, ride. Mm-hmm. Ride. Sí, ride, lo siento. No, perdón, it's okay, cansancio. No, it's good. That's why we practice. Mm-hmm. Okay. Entonces, sí sería, I can drive, mm-hmm. but I can't ride. Yes. Ride. Mm-hmm. Ride bike. A bike, correct. A bike. Mm-hmm. Gracias, teacher. Thank you, teacher. You're welcome. Veamos qué parte. Vaya, entonces sería volvamos. I can cook. ¿Cómo sería eso? Okay. Ahora tú dices. Vaya, digamos que puedo decir. Estamos utilizando cuáles dijeron. El can y el don't. Puedo. Ah, ok. Entonces, por decirlo así, puedo decir, I can. Quiero ver. I can drive a car. Yo puedo manejar carro. Para decir, pero no lo tengo, ¿cómo puedo decir? But I don't have the car. I don't have the have car. A car. Yes. I don't have a car. Nuestro español o nuestro castellano, que nosotros creemos que las cosas suenen como nosotros las decimos acá, y el inglés es completamente diferente. Ajá, las queremos adaptar. Ajá, ellos no redundan mucho en una expresión. Ellos van a lo más contratado, a lo más sencillo, a lo más práctico. Por eso es que... Ajá, exacto. Se pregunta, ¿puedes surfear? No, pero puedo nadar. Y ahí ajá, se... Hasta ahí. Ajá, en cambio usted aquí diría, y usted puede nadar, sí, pero fíjese que de repente cuando... Ajá, o sea que nosotros preguntamos, contestamos más de lo que se nos pregunta. Exacto. ¿Puede surfear? No, pero fíjese que haga el esfuerzo y comienza a estar un... No sé si me entiende eso. Entonces, en el inglés, como veo yo, ¿verdad? Obviamente estamos aprendiendo, yo también estoy aprendiendo desde cero, pero sí veo yo como que debemos de repente despojarnos de nuestra manera de contestar a los salvadoreños y ser como lo más práctico, veo yo. Ajá. Y nos cuesta, pero sí, también yo utilizo mucho el muy, y eso lo hago hasta en mis trabajos, y de repente dice, mire, pero muchos utilizan el muy. Entonces, porque una expresión quizá bien, bien salvadoreña, el
Okay. Teacher. Yes. The pronunciation of importante, it's important. Correct. Right? Correct. Important. That is the exact pronunciation. That is the important. Important. Yes. Okay. Thank you. Only the A is soft. Isn't so the important. No, important. Important is like almost like E. Important. Important. Right? Okay, one more time. Important. Important. Yes. Yes, important. Not the first T. The first T not strong. It's soft. No, important. It's important. 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 Okay. Yes. Thank you. You're welcome. You're welcome. Any other questions? Okay, perfect. Then we are going to practice. Teacher. Yes. Okay. Yes. What is the question? Sí, en el ejercicio anterior, no sé qué significa, o sea, sí le entiendo good jokes, pero, o sea, ¿qué significa dice tell good jokes? Good jokes, tell good jokes. Buenos chistes. Jokes son chistes. Ah, okay. Okay. Thank you. You're welcome. You're welcome. Any other questions? Okay. Les mandé tres links. Vamos a trabajar con nuestros parejas. Vamos a completar los ejercicios repasando el can, el can't, preguntas, respuestas y negativo. Aquí en la imagen, vamos a hacer la número uno, por ejemplo, ven la imagen de la niña, pero ven una X. Entonces, va a decir, I play the piano. ¿Qué sería? I can or I can't? I can't. Okay. Perfect, perfect. Ese es, así va a ser el ejercicio uno. Igualmente, ejercicio 2, similar a una continuación, pero aquí hay preguntas con can it, y tenemos que ir, está mezclado, tenemos que ir sabiendo qué es lo que respondiéramos para esto. Por ejemplo, aquí, can it jump? Hay cuatro opciones. ¿Cuál sería la mejor opción para can it jump? No, it can't. No, it can't. No, it can't. Ok. No, it can't. Muy bien. No sería correcto, no, he can't, porque para los animales no usamos he, ¿verdad? Usamos it. Y eso es de ir viendo. Entonces, va a ir revuelto todo eso. Y en el último ejercicio, el último link, es este. Aquí, lo que vamos a hacer es como el ejemplo que les tengo aquí. Lo voy a poner para que vean. Este es el ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es aquí, por ejemplo, aparece he can correct mistakes y aparece negative sentence. Significa que tiene que cambiar esto a negativo y escribirlo correctamente. En este caso, he can't correct the mistakes. Como pueden ver, es una variedad. Algunos son negative, affirmative, otros son questions. De acuerdo a lo que les pide, ahí van a convertir esas oraciones en eso. Entonces, respuesta múltiple, poquitas, solo dos opciones, un poco más complicado, vamos con más opciones para poder elegir y finalmente cambiando lo que nos dan a lo que nos pide. Si está en positivo, pasándolo a negativo, si está en pregunta, poniéndolo en afirmativo, una respuesta o una oración afirmativa y así, dependiendo lo que nos pide allí. ¿Está bien? It's okay. Okay. Yes, teacher. Okay. It's okay, teacher. Okay. Okay. Everybody have the links? No, teacher. No, I send the links in the chat. Y si alguien está en el teléfono, si los puede copiar y pegar para los demás en el WhatsApp, excelente. Si no, aquí están en el chat de la clase, pero no en el chat de WhatsApp. Sí, entonces, perfecto. Si alguien está en el celular, es más fácil.
Okay. Excellent. Okay, thank you. All right. Let's make our groups and let's try. Solo voy a, se lo voy a poner difícil nada más. O sea, fácil. Ok, ahora sí. Comencemos. Vaya. Esta ya nos la dieron, así que esta está bien. Qué mal. Ahí sería Ken. Ken. Ajá. ¿Bien, Beth, Brenda? Sí, yes, can. Okay. Ajá. Si quiere vamos una a uno para que todos participemos. Ok, la siguiente, Jackie. Ok. ¿Vaya, Jackie? Dice, es, yes, quiero ver, son ellos, ¿verdad? Yes, they can. Opción C. Ajá, sí. Ok, ok. Ahora, Brenda. Sería no, it can. ¿No? No. Ajá, ajá, no. Porque ¿qué opción? Ajá. ¿Qué opción? Es un animal. Es animal. Uh-huh. Y para mí no. Entonces sería opción B. Uh-huh. No, it can't. Ok. Correcto. Es que no todo, bueno, creo que no todo nos sale correcto, porque, bueno, en la misma opción porque a mí me sale en la C. Ah, ok. Sí, 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 yo solo les voy a interrumpir un momentito. Excelente que lo están compartiendo, porque para que, como normalmente estuviéramos en la aula o algo así, es para que los alumnos no copien uno con otro. Entonces, es mejor que lo vayan diciendo juntos porque le van a dar diferentes opciones. Entonces, a alguien le puede dar que la respuesta es el B y a alguien más le puede dar que la respuesta es el D. Entonces, que se fijen en la pantalla del que están compartiendo, no, en el suyo, porque puede ser correcto, pero comparado con el que lo está presentando, va a estar en diferente orden. Ah, ok. Exacto. Y lo otro es, para que sea más interactivo y tenga más práctica, por ejemplo, la que contestó, va a decir la pregunta en el siguiente ejercicio y después otro lo va a contestar para que así no solo estén dando la respuesta, sino que, por ejemplo, Brenda acaba de decir la respuesta. Entonces, en el siguiente ejercicio, ella va a leer la pregunta y Jonathan va a contestar, por ejemplo. Después Jonathan va a leer la pregunta y Jackie va a contestar. Perfecto. Ok. Perfect. You're welcome. Ok. Yes, it can. No sería yes, they can. Ah, sí. Ah, sí. Mm-hmm. And two. Mm-hmm. And Paola, then. Yes, she can. Oh, pues no, es yes. Es yes. Pero digo que lo voy a quitar para que. Yes, you can. Es he. Ah, you can. Yes, you can. Uy, ya lo pasé, lo siento. Este es, a ver, sería can. Can. Este sí no lo entiendo. Let it be. Este es can't, es no, pero ¿qué es lo que dice ahí? Ella está comprando o algo, ¿no? Can't. Prendas. Ajá, ella sería can. Prendas, ella no está comprando. No. Ah. Acuérdense que el can significa puede.
Entonces, si está pidiendo dinero, no puede comprar ropa. She can't buy clothes. Y lo mejor para que practiquen, no solo den la respuesta, sino que leen la oración para que vayan practicando la pronunciación de todas las palabras. Cuando leen la oración, la idea es que ya hayan elegido su respuesta y no pausan para trabajar en la fluidez. Por ejemplo, en este van a, no, lo que no deben de hacer es she can't buy clothes, sino que de un solo eligen y después ya trabajen en la fluidez. She can't buy clothes. Y así pueden, así no solo la, por ejemplo, no van a decir solo A, B o B o can't, sino que la oración para trabajar la pronunciación y la fluidez a la misma vez. Okay. Can you drive a car? No, we can't. Sería, ¿verdad? Good. Sería. Para usted, ¿cuál sería? Fíjese que para mí sería que ellos sí pueden hablar español, porque si usted ve en la imagen, están conversando. Sí. Entonces sería yes, they can. Sí, esa sería. La A. Sí. Sí, ok. La número Josué. 4. Perdón. Hola. Sí, hola, solo para interrumpirte. Selena, ¿vos lo estás viendo en la pantalla tuya también? Fíjese que yo lo estoy, sí, en mi teléfono. Ok. Les pregunto porque el programa está de que dependiendo del alumno que entra, la respuesta está en diferente orden. Entonces, tengan cuidado que no solo que, por ejemplo, Selena dice la A está malo, sino que él puede ser que la A para Josué está en la C. Entonces, por eso es necesario que lean toda la respuesta o toda la oración, porque la respuesta va cambiando de acuerdo a la vez que va entrando uno. Sí, teacher. Está bien, teacher. Ok. Number 4. Can you read a book? Sí. ¿Cuál cree que? Yo pienso que Brenda, ¿cuál es la respuesta? Yes, it can. Yes, it can. Sí. Good. Yes, it can. Ahora, can parrots fly? Yes, they can. They can. Yes? They can. They can. No, las C. Yes, they can. Yes, they can. Correct. Vaya pregunta. Can Paula dance? Yes. La pregunta sería como afirmación, una oración afirmativa. Correcto, así sería. Sería the girls can play hockey. Sí, ¿verdad? The girls, ay, no puedo escribir. We can fill this text. ¿Y si se puede leer el texto? No podemos leer el texto. Eso quiere decir, nosotros no podemos leer el texto. Eso es, ¿verdad? Sí, eso es. Según la X dice que no. Espérate, ahorita. Este es el texto. Perdón, esta es la imagen. Pero no sé si se traduce, nosotros no podemos leer el texto. Sí, porque como la X está indicando que no podemos. Ajá. Igual, ¿verdad? You can't smoke here.
Okay. Number A, by club. Sería she can buy clothes. Sería negativo. Sí, negativo. Sí. La número 9. Can you drive a car? Sería no, she can. ¿Por qué? Le está haciendo la pregunta a usted nuevamente. ¿Puede usted manejar un carro? Ah, sería yes. Oh, fíjate, yo estaba allí trabajando, ¿verdad? Me fui al chat y ahí empecé a trabajarlos. Y luego me vine al WhatsApp, pero no me los abre. ¿Pero qué te dice? ¿Cuál es el problema? ¿No te dice? No me lo abre. Puede ser que solo sea por internet, que sea lento, porque si fuera otra cosa, te diera un error o dijera falta esta aplicación, falta este código tal y tal, pero si no te lo abre, simplemente es que está tardando para cargarse. Ok, teacher. Uh-huh. Ahorita vuelvo a intentarlo. Y Alex, vos no puedes compartir la pantalla con ella. Ah, sí, teacher, yo la puedo compartir. Ok, Sara, entonces Alex que comparte contigo, trabajen en esa y mañana cuando tenga chance, o si querés, lo puedes repasar ya estando ya más tranquilo. Ok, teacher. Ok. Puedes ver mi pantalla ahí ahorita. Va, mira, Vicen, te agregué, solamente que yo tengo un problema y no me acordaba de que yo contaba mis aplicaciones para con mis chicos, ¿verdad? Tengo ahí el Google Class, tengo el Zoom, entonces he tenido que estar nomás abriendo y cerrando el Face. Entonces aquí te agregué, pero dice pendiente. Entonces me imagino que es porque yo no tengo instalado el Face. No, aquí ya me cayó, ya la confirmé. Va. ¿Te cayó? Uh-huh. Pero vaya, igual te voy a compartir, no sé si pueden ver la pantalla ahorita. Vaya, sí. Me voy a salir de aquí ahorita voy contigo. Vaya, el WhatsApp. ¿Pero que no me di? ¿Puedes ver la pantalla de Alex, Sara? Sí, ahorita, teacher. Ahorita. Vaya. ¿Estás con WhatsApp, Vicen? No, ahorita no. Vaya, ¿a dónde me la estás compartiendo? En la clase. Ahí en Zoom. Ajá, en la clase. Ay, perdón. Entra a Zoom. Ok, ahorita. Va, ya estoy en Zoom. Va, ya puedes ver la pantalla. Va. Sí, aquí la. Ok. Hoy sí puedes ver lo que dice ahí. Sí, teacher. Estamos con el can y can't. Exercise, can, intermedio, level. Sí, aquí está. Ok. Vaya, mira. Ahorita Sara, lo que teníamos que hacer es practicar, perdón. You can. Yes, you can. Ahí está. Pasamos al otro. Ah, nosotros vamos a hacer negativa. Aquí es una oración afirmativa y nosotros la vamos a pasar a negativo. Sería Olivia can't play the guitar. Sería Olivia can't play the guitar. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Play the guitar. Ahí está. Ahí vamos a hacer afirmativo. Uh-huh, afirmativo. Uh-huh. Ok, pero aquí tenemos, teacher, aquí tenemos una pregunta. Uh-huh. La vamos a responder. No, lo que van a hacer vamos es a hacer ponerlo afirmativo. Uh-huh. Correcto, van a hacer una oración afirmativa. Entonces, como en el anterior era una oración afirmativa y lo tenía que cambiar a negativo. En este es una pregunta.
y lo tenés que cambiar a una respuesta afirmativa, o no, perdón, respuesta no, a una oración afirmativa. Siempre, pero siempre modo de pregunta. No, ahora solo es la oración, vas a poner una oración afirmativa. The girl came, ¿verdad, teacher? Sí. Correcto. The girl came play hockey. Correct. Yeah, the girl came play hockey. Mm-hmm. Así. Así. Mm-hmm. Aquí le haríamos pregunta a nosotros, entonces aquí sería. Uh-huh. Yes. Can Richard? Can Richard play? Mm-hmm. Oh, he's a trumpet. Can Richard play ever? Sí. Richard. Mm-hmm. Richard play the trumpet. Trumpet. Question. Mm-hmm. Okay, any questions? No, teacher. No. Perfect. Okay. En este caso, yo sé que algunos grupos no terminaron, pero para eso están los links. Pueden terminarlos si desean. Solo quería agregar los otros dos. Los otros dos links en estos últimos minutos de la clase es para reforzar y repasar todo lo que hemos visto de preguntas, de WH questions. Ahí le van a preguntar al compañero y contestar. Por ejemplo, ya lo voy a hacer. Ok. Vamos a tener de los links en el primero que les, perdón. Ahí está. Ok. Aquí voy a preguntarle a mi compañero estas preguntas. Él o ella, y ella me va a contestar, o él me va a contestar. No vamos a buscar las respuestas aquí, sino que vamos nosotros a dar nuestras propias respuestas. Ok. Si yo le pregunto a mi compañero, what's your name? Me debe de poder contestar en una oración completa. Por ejemplo, vamos a hacerlo con Jackie. Jackie, yo ya sé, pero vamos a practicarlo. What's your name? What's your name? My name is Jackie. Mm, where are you from? I am from San Salvador. Where do you live? I live in Santa Tecla. Okay, y así van a ir con todos. Si se fijan, eso nos permite repasar lo que vimos en las primeras unidades de are, do, y vamos progresando y vamos viendo que vamos reforzando el can también. Y las preguntas de when, what, todo eso. Para eso son los dos links, ¿ok? Los que no han... Teacher, estos links los dejará también en el grupo de WhatsApp. Sí, no me acuerdo quién los mandó en el grupo de WhatsApp. ¿Alguien, si me puede hacer el favor de mandarlos nuevamente, estos dos últimos links? Porque están los de las prácticas que acabamos de realizar, ¿verdad? Sí, pero estos no están todavía. Ahí están. Gracias, teacher. Ya los compartieron. Gracias por compartirlos. Karen y Becky, gracias. Ok. Ok, vamos y practicamos. Los que no han terminado pueden terminar los otros, pero los que sí pueden practicar ya oralmente estos repasos. Ok. Gracias.
Hello, how are you? Ahí está, ya lo puedo. Okay. Have you got adults? Yes, I had 3 dogs. When your birthday? My birthday is 8 September. What's your favorite hobby? My favorite hobby is watch movie. Okay. Nice to meet you. Me too. Maya. And then, what's your name? My name is Tania. Where are you from? I am from El Salvador. Where do you live? I live in Santa Ana. How old are you? I am 20 years old. Do you like English? Yes, I like. Are you a student? Okay. Ahora do you like English? Ah, porque si no, no va a alcanzar el tiempo. Vale, vale, se ve. Entonces empiezo de nuevo. ¿Empiezo de nuevo o continúo desde acá? Como guste. Continuamos para que repasar. Do you like English? Démosle. Ok. Do you like English? I like. A ver, los ejemplos. Yeah. Yes. Pues, no sé, está raro eso. Are you a student? Yes, I am. Can you ride the bike? Fly a kid? Que si puede volar la picucha con el hermano, le pregunto. Sí, sería. Yes, I can. Colóquela. No, no sale. To the next link. The number. Can you see the? Okay. Can you see the? Sara. Hola. ¿Me pueden escuchar bien? Poquito, sí. Un poco cortado, te escucho. Discúlpeme, es que me aleja el micrófono. Bye. Ya vamos al siguiente link, les decía. Si quiere hacemos lo mismo. Acá son 12 ejercicios, 12. Entonces, hagamos algo. Como son 12, digamos 13 y 9, 12. Vamos a dividirnos 4 ejercicios digamos, por cada uno. Correcto. Entonces, ahora si quieren empiecen donde ustedes, porque anteriormente yo fui el primero. No sé quién quiere iniciar ese reto. Yo empecé preguntando entonces. Va, tú le respondes, Sara. Are you Spanish? Yes, I do. No, perdón. Yes, I can. Yes, I can. Va, ahí la pregunta te dice si sos. No, si podés. Sí. Are you entonces, Spanish? No, no, porque si no llevaría el speak, pero aquí te pregunta si vos sos como vos sos español o algo así. Ah, pues serían, quiero ver, pero todas son afirmativas. Preguntas. En este caso respondes con yes, I am. Porque, correcto, porque la pregunta, sí, aquí está el are, mira. Ok, yes, I am. La otra. How old are you? 25 years old.
Do you like English? Yes, I like English. Are you a student? Yes. Ah, no. Can your mother swim? Yes, she can. Okay. Any questions? No more questions. No questions. No. Okay. Excellent. Mm-hmm. Okay. Como pueden ver, es importante ir repasando porque ya vi que varios se les había olvidado algunas palabras de qué significaba de what o cómo contestamos cuando es con is o con are o do. Lo más importante es, el tip que les puedo ayudar es que dependiendo qué es el auxiliar que hacen la pregunta, ese va a ser su respuesta. Si el auxiliar es can, la respuesta es can. Si el auxiliar es do, también la respuesta. Y así, el verbo to be, el verbo to be, el am, is, are. Entonces, siempre importante fijarse en qué es lo que dice la pregunta, porque ahí mismo ya le está diciendo cómo o debe de iniciar o debe de contestar. ¿Ok? Mañana vamos a continuar. Para los que no terminaron, no lograron terminar, no hay problema. Para eso están los links en el WhatsApp. O para eso están los links aquí, para que lo puedan practicar más tranquilo. No se trata de ir rápido, se trata de hacerlo bien. ¿Ok? Ok, teacher. All right, thank you. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night. Bye. See you tomorrow.